esta tripla de Adam Wacinski no inicio foi a única vantaxe no marcador que tivo Río na altura Bombur durante o partido. Logo, as perdas de balón, 11 na primeira metade, e o dominio debaixo dos aros do Unicaja condenaron os santiagueses. Os primeiros 10 minutos resultaron un paseo para os malagueños que acabaron cun parcial de 12-8. O segundo cuarto foi máis igualado. O Obradoiro reaccionou neste tempo a unha diferenza en contra de 14 puntos. Un par de triplas de McGrath xunta a irrupción de Santi Justa arraxaron a situación para irse ao descanso 11 puntos abaixo. O terceiro cuarto foi un calco do segundo. Unicaja volveu a dominar, a ter cómodas vantaxes, e o Obradoiro volveu a meterse no partido con máis carraxe que o baloncesto ata o punto de gañar o parcial. Todo quedou para os derradeiros 10 minutos. Unicaja volveu a irse. Conseguía a máxima diferenza con esta tripla de Kominska. Volveu o Obradoiro nun par de accións de Benzo. A un minuto para o final, colocouse a 4 puntos. Pero aí rematou a reacción. Ao final, 73-65. Yo creo que el partido se nos va con las pérdidas y los contraataques, ¿no? Pero... con alguna acción de rebote de ataque, pérdidas que, en las que no anotas y ellos te anotan, ¿no? Pero bueno, tuvimos la capacidad de volver, ¿no? Y quizás, bueno, pues yo creo que ahí en esos tres últimos minutos me parece que tenemos 4 tiros libres, metemos uno, tenemos una bandeja, la fallamos, otro triple. Obradoiro quixo, pero non puido. Esta canastra de Caluiaro corresponde co terceiro cuarto, cando os santiagueses sacaron a rabia, gañaron o parcial e se meteron no partido. As dificultades habituais lonxe do Sar, hai que engadir un mal comezo e que o Obradoiro chegou minguado a Málaga, con Baczynski e Jos tocados e sen Alec Brown. Pues triste, lógicamente, por la derrota, pero contento por el esfuerzo y la compromiso e lucha dos chicos. No último cuarto, no outro golpe de acelerador, o Unicaja puxose 14 arriba. O Obradoiro nunca se rendeu e recuperou terreo para situarse a 4 puntos no último minuto, obrigando a un último esforzo os locais. Unicaja cogió ya la escapada buena, nuestro intento de agarrar al escapado, pues nos dio la pájara y nos quedamos en el camino. Agora Obradoiro volveu a Cubillo do Sar, o sábado contra o Tenerife.